Hola chicos, soy Diana Berry y bienvenidos a otro episodio de Los Sims 4 de Pobre Rica. Bueno, Madeline está acá plantando algunas manzanas que tiene allí y también tenemos que plantar unas moras que tenemos acá, así que bueno, si pudieron ver, allí pues le hice como una renovación a su casa, le cambié la pintura de afuera, le puse puerta en la parte de atrás, le cambié las ventanas también. Pues bueno, es que estoy tratando de darle el estilo que tiene el barrio, bueno, los edificios a la casa. Sé que todavía no luce bien, no sé si le voy a dejar esa pintura o esas ventanas, no sé, pero una vez ya la vaya ampliando, voy a ver cómo la puedo hacer para que se parezca y se adecue más al estilo del barrio. Pero bueno, esta es la parte de afuera. En la parte de adentro le amplié esta parte de acá, así que corrí la cocina y le compré por fin la maquinita de pastelitos. Oh, esto fue lo que me valió más. Nos quedaron apenas 186 simoleones, pero no importa. Acá ya tenemos con qué trabajar, aunque también podemos hacer aquí en el horno, pero quiero hacer pastelitos. Quiero hacer pastelitos. Esos son cupcakes, así que quiero hacerlos. Y pues le iba a comprar un nuevo plato de esos que son automáticos a Snowy, pero valía muchísimo, así que no nos alcanzaba. Así que ya miraremos. Entonces, ahora más tarde que recojamos más, podemos. Vamos entonces a mimar a nuestra linda Snowy. Deberíamos de irnos de aventuras juntas. Podría ser. Dice, ¿te gusta explorar? Desplázate con tu perro a ver qué descubrís. Podríamos irnos. Tal vez puedan encontrar algo bueno por allí. Voy a ir de paseo con ella. Ella está muy bien, menos mal. Pero bueno, vamos a ir. Qué linda mi Snowy. Allá van. ¿Dónde está mi Snowy? Ah, miren la cava. Oh. Ya regresaron. Oh, mire que ella sí trajo algo allí. Trajo un regalito. Ay, qué ternura. Pero ¿por qué no lo podemos? Ah, porque estamos con Snowy. Vamos a abrirlo. Sirius Damask nos está llamando. Quiere saber si te apetece acercarte a su casa a pasar el rato. Oh, qué lindo. Ya quisiéramos, pero no podemos ir porque ahorita necesitamos ir a conseguir dinero. Y Melissa nos dice, hola, tengo un regalo especial para ti por ser tan buena persona y porque aprecio tu amabilidad y tu amistad. ¿Quieres ver qué es? Oh, bueno, vamos a ver. Creo que miren a Melissa, ha venido acá. Vamos a invitarla a entrar. Y el regalo es un juguete sonoro placer perruno. Otro juguetico para la colección de Snowy. Bueno, ella había conseguido unos más, sino que se me perdieron. Pero bueno, haremos allí una colección más grande. Vamos a hablar entonces acá con Melissa, que acaba de llegar a visitarnos. Mírenla. Oh, miren, le está dando acá el regalo. Miren, ¿qué será? Uy. Bueno, es un cubo de carne falsa. Que nadie lo confunda con un cubo de carne de verdad. Melissa me acaba de dar de un cubo. No sé para qué sirve eso, pero lo vamos a vender. Algo es algo. Gracias, Melissa. Muchas gracias. Pero bueno, vamos a servirle entonces la comida acá a Snowy y charlaremos entonces un ratito más con Melissa y fortalecer más la relación con Melissa. Oh, está siendo amigable con Snowy, le cayó bien. Bueno, tenemos el club acá que se llama Light Dream. Solamente están Melissa y Sam. Creo que no conocemos más por el momento. No tenemos a nadie más. Tendremos que ver. Ah, bueno, tenemos que invitar a Fabio para vernos porque ya lo extrañamos. Bueno, ahora mismo hay un festival acá en el parquecito, pero no me había dado cuenta. Están vendiendo allí muebles. No me di cuenta, hubiéramos puesto algo, pero no tenemos tampoco nada para vender, así que bueno, vamos a empezar a probar. Ah, bueno, ella cogió acá algunos carteles, así que los vamos a vender. Bueno, no recogió muchos, pero allí recoge algo. Ya tenemos 445 simoleones. Vamos a darle, bueno, vamos a cepillar a Snowy y vamos a poner a funcionar esta máquina. A ver, hacer pastelitos, hacer recetas de masa, magdalenas, agujeros de rosquillas, rosquillas clásicas, tartaletas de crema, rosquillas glaseadas, rosquillas espolvoreadas. Esto era por lo que yo quería esta máquina. Y acá tenemos los pastelitos de moca y menta, vainilla, zanahoria, manteca y azúcar, golosina de fresa, terciopelo rojo de chocolate y de bacon. Oh,
me encanta esto. También podemos hacer acá en hacer receta, podemos hacer colinis, brownies, galletas, podemos hacer pan también, bocaditos de cereal y nubes, galletas de avena. Ah, bueno, podemos hacer varias cosas que podemos vender, pero quiero utilizar acá la máquina, que eso sí no lo puede hacer en la estufa. Entonces, no sé qué hacer. Quiero hacer como tartaletas de crema o rosquillas glaseadas. Hagamos rosquillas glaseadas. Se ve delicioso y suena delicioso. Pero bueno, ya hemos terminado de peinar a nuestra linda Snowy. Ella está bien. Pero bueno, miren acá a Madeline poniendo a funcionar allí esta máquina. Es un poco ruidosa y grande para su casa tan pequeña, pero bueno. ¡Oh, miren! Allí están las rosquillas, ¡qué delicia! Creo que esto ya lo dejaremos para venderlo el día de mañana, así que lo vamos a guardar acá en la nevera. Vamos a ver qué más hacemos. Podemos hacer unas tartaletas de crema también. Y allí vienen las tartaletas. Mírenlas. Me gustan mucho. La verdad, en el juego yo nunca había usado esta máquina. La verdad, nunca la había usado con ningún sim. Apenas la estoy usando. Y eso que ya desde hace rato... Ay, Dios, ¿por qué la guardé ahí? Desde hace rato viene... Pues incluyó esta máquina ahí en los Sims, pero no sé, nunca me había dado por comprarla. Pero con Madeline, pues bueno, sí. Vamos a hacer una última magdalenas clásicas. Hagamos esto. Y allí vienen las magdalenas. Bueno, ya tenemos entonces 3 platos para vender el día. Llegamos al nivel 3 de la habilidad de repostería y dice Madeline ya puede hacer bagel clásico, pan integral, pastel de frutas, bagel de arándanos, galletas de mantequilla de cacahuate y bagel de cebolla en una cocina. También puede hacer tartaletas de fruta y magdalenas de fruta en la fábrica de pastelitos. Además, ahora puede decorar galletas, tartas, pasteles y pastelitos para mejorar su calidad. ¡Decorar! Ay, miren, vamos a decorar esto por 10 simoleones. Esas magdalenas lo ponemos ahí porque, ay Dios, entonces lo pondremos acá. A ver, queremos decorar aquí esto. Ya está incómoda acá porque dice comidas desequilibradas, ha estado comiendo más. Oh, pero miren allí cómo decora. A ver, ¿cómo quedó? Yo no veo nada. Ah, bueno, no ha terminado. Pensé que ya. Oh, miren cómo quedó. Miren. Es un decorado muy sencillo, pero bueno, le da más sabor a esto. Deberíamos decorar también lo que tenemos acá de una vez, que es esto. No sé si... No, esto no lo podemos decorar. Tal vez las rosquillas. Ah, sí, las rosquillas, sí. Estas rosquillas que se ven deliciosas, me provocan, pero ¿por qué no puede? A ver, acá, decorar. Ay, mírenla. Se ven deliciosas, miren, le está poniendo allí chispitas. Oh, miren cómo quedaron, se ven mucho más bonitas, más lindas a la vista. Y creo que me las van a comprar, ahora sí. Bueno, vendimos el puesto de flores porque, pues bueno, la verdad Madeline, aunque las flores le ayudaron, no es lo que realmente a ella le gusta. Así que ella prefirió ahorrar para invertir en esta máquina. Pero bueno, yo creo que vamos a comer y nos vamos a ir a dormir para mañana levantarnos bien temprano y poder vender los pastelitos y esas tartas que hicimos. Madeline ya se ha levantado. El día de hoy está más bien como triste, está lloviendo. Pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Miren acá a mi Snowy durmiendo muy relajadamente. Pero bueno, la dejaremos que entonces que duerma. Vamos a coger entonces en nuestras tartas que tenemos acá. Bueno, las rosquillas que las tenemos acá. Esto, esto. Y el pan de muerto que todavía lo tenemos acá. Acá tenemos unas tartas. Ah, bueno, tenemos esto y tenemos esto otro también. Que podemos vender esto ya. Toca comérselo Madeline. Trataremos de ver si podemos hacer comida más equilibrada para ella, porque ella se está sintiendo mal por eso. Vamos a venir por acá. No sé dónde vamos a poner nuestro puesto. Tal vez aquí. ¡Ah, ¡oh, miren a Lía! ¡Ay! Vamos a presentarnos a ella, porque quería desde hace rato presentarme a ella.
Rápido, Madeline, antes de que se vaya. No se vaya, no se vaya. Se fue. Lía se fue. Ay, no puedo creerlo. Miren a Samna acá, pero quería saludar a Lía. Oh, se fue, pero bueno. Vamos entonces a poner nuestro puestico de comidas y tal vez acá. Aunque está lloviendo, pero a la vez está haciendo sol, así que quién entiende este clima. Vamos a poner nuestro puesto. Bueno, ya hemos empezado una venta callejera con todos estos pastelitos que se ven deliciosos. Miren todo eso. Todo se ve muy delicioso, así que espero que le compren. Ya llegaron las facturas. A ver cuánto, creo que 695. Ay, Dios. Pero bueno, a ver, por favor, cómprenme. Por favor, señor. Miren estos deliciosos pasteles. No se le van a olvidar nunca cuando entren a su paladar. Son deliciosos, son mágicos y exquisitos. ¡Le compró! Y el que señalé. Se lo compró por cuánto, no vi. Ay, no vi por cuánto se lo compró. Pero bueno, esta me compró. Gracias, señor. A ver, ¿este señor me va a comprar o no? El señor que me compró ahora ha regresado. Hemos hecho una segunda venta callejera porque no hemos podido vender el resto de cosas. Así que bueno, este señor también vino ahora. Pero no sé por qué no me compran. Necesito que me compren. Ya se entretuvieron acá con este chico que está tocando el violín. Es una superestrella integral. Me robó la atención. Kyle Nickerson. Bueno, no está tocando bien, pero me robó la atención y no me quieren comprar ya mis pastelitos acá. Ay, Dios mío. Bueno, no pudimos vender entonces nada. Así que vamos a guardar esto. Y pues vamos a llevarlo otra vez para la casa para que no se nos vaya a dañar. Vamos a coger entonces cartelitos que vayan allí. Ya no más, Madeline, ya no venda más porque ya nadie le va a comprar este. Esto está más solo, bueno, por allí hay una señora. Pero no sé qué pasa, que no me quieren comprar. Dios mío, está nevando en otoño. Está nevando en el segundo día de otoño. Yo no puedo creer esto. Este clima está muy, pero muy loco. Ha pasado de tormentas a llover, a ventear, a de todo. Pero bueno, Madeline, continúa. Ya paró de nevar. Ah, no, todavía está nevando. Sam nos está llamando y se interesa el festival de las trastadas y las carcajadas. Me han dicho que hay unos tés increíbles. Deberíamos de ir. No podríamos rechazarle esto, nada más que pues hemos estado trabajando casi todo el día, así que vamos a ir. Y si vamos a llevar amigos, vamos a llevar a ¿dónde está Fabio? Y a Melissa. Bueno, no sé por qué todos están haciendo ejercicios. Yo no los he puesto a hacer ejercicios, pero todos nuestros amigos están haciendo ejercicio. ¿Qué les pasa, por Dios? Miren, todos vinieron con ropa muy deportiva. ¿Por qué? Yo no vine con ropa así. Todos vinieron así y no me dijeron, ay, Dios mío, miren a esta mujer embarazada y sin una blusa. ¿Quién es ella? Julia Fernández. ¡Oh! Por Dios, por Dios. Y con este frío, no sé cómo hace, pero bueno. Vamos entonces acá, todo esto acá se ve muy bonito. Vamos a venir acá en grupo. ¿Qué podemos tomar? ¿Podemos tomar esto a los guasones o a los bromistas? Podríamos venir acá a los guasones. Unirnos a los guasones. Ya Madeline está cogiendo acá su bebida para unirse a los guasones. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos este bar. Podemos pedir en este bar. Tenemos 455, pero no quisiera gastar como dinero. Ella se va a hacer en... ¡Oh! Se hizo unos pantalones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No puede ser. Vamos a hacer un poquito de trampa acá con la higiene porque no queremos que Fabio se dé cuenta de esto. Vamos entonces a ir a hablar con Fabio. ¡Ay, mire nuestra bebida! Vamos a beberla. ¡Oh, por Dios! ¡Fabio se va a morir del frío! Bueno, ya le hemos puesto ropa de frío. Ah, ya por fin recobró su temperatura. Pero bueno, a ver, ¿qué se hicieron los demás? Las demás chicas que se hicieron, Sam y Melissa. Esta es Lía. ¡Esta es Lía! Ay, Dios mío, no la volvimos a encontrar. Vamos a presentarnos. Creo que Lía otra vez se nos fue. Mírenla para dónde va. Nunca vamos a poder conocer a Lía. Ay, no puede ser. Pero bueno, vamos a venir a sentarnos acá con el grupo. No sé qué se hicieron las demás chicas. Vean, otra vez se va a ir.
Dios, es que no quieren estar acá. Se van a ir para el gimnasio. Ellos están en el gimnasio. Miren a Sania, Melissa y... Ay, Dios mío, ¿por qué están en el gimnasio si me invitaron fue al festival? Definitivamente están locos, 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 locos. Bueno, tenemos ya como hambre. Vamos a pedir comida acá. Dice goi kwon o ba... Banh mi y po o fo o como se pronuncie. Vamos a pedir esto, goi kwon, algo así. Pero bueno, miren a Melissa aquí. Ay, Dios mío, Melissa. ¿Qué pasó? Ay, ya se avergonzó por lo que pasó. Bueno, Melissa, vamos a hablar con ella entonces un poco. Pasar el tiempo. Fabio y Sam se fueron para el gimnasio. No entiendo. Oh, pero miren a esta mujer acá bailando. ¿Quién es ella? Es famosa y todo. Dice Rochelle Nickerson. Ah, bueno, creo que... es de la familia del chico que ahorita estaba robando mi atención con el violín. Pero bueno, ah, se acaban de convertir en buenas amigas Melissa y ella. Ay, qué bueno. Pero yo quiero que venga Fabio y Sam. Oh, miren acá, están habiendo fuegos artificiales. ¿Ya se acabaron? Y esa luna está muy bonita allí. Creo que ya se acabaron. Ay, no fue nada eso. Bueno, se fueron todos mis amigos. A ver, ¿por qué no vienen? Llegó Fabio, llegó... Ay, miren cómo llegó Sam. Llegó en toalla, Dios. Ay, por Dios. Pero bueno, a ver. ¿Qué vamos a hacer con ellos para que no se vayan? Vamos a conocer más a Fabio y a Sam. Que hablen aquí. Por favor, que se sienten todos a hablar. Ay, por fin. Los tengo a todos reunidos. Que se van a poner a jugar con ese cubo. Ay, Dios mío. Ya se van a ir. No pueden estarse un ratito sentados allí. No pueden, vean. Él se fue y se sentó en otro lado. Ay, no. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Creo que podríamos tomarnos una fotografía. Pero con todos no podemos. Podemos hacerlo con Fabio, tal vez. ¡Ay, fuegos artificiales! Ah, bueno, acá nos estamos tomando una foto con Fabio. Que está como muy... buena que digamos este ángulo de acá, no nos vemos bien. Es la primera foto. Vamos a tomar varias porque no queremos que nos salga mal. Vamos a tomarnos también fotos con las chicas. A ver, hacerse foto con Melissa. ¿Qué se hizo Melissa? Ah, miren, está comiendo. Ay, Dios mío, hay un vampiro aquí. ¿Y qué se hizo Sam? ¿También se fue o qué? Ah, miren. Oh, y el señor allá, bueno, casi no se ve. Pero bueno, miren, con Melissa. Y nos falta tomarnos ahora la foto con Sam. Que Sam no sé en dónde está. Oh, esta quedó con fondo bonito, me gusta. Miren lo lindas que se ven ellas. Qué lindas se ven allí. Bueno, ya tenemos... Ah, se acaban de convertir en buenas amigas, qué bueno. A ver, ¿podemos pedir bebida para todos? ¿Qué hay? Agua, que no nos vale nada. Es que no me quiero gastar mucho dinero. Creo que vamos a tomar agua nomás. O agua con gas. Agua con gas, 20 simoleones. ¿Ah? Vamos a tomar agua nomás. Qué invitación, pero es que no podemos dar el lujo de gastarnos dinero. Y quiero que se... Ah, bueno, todos los cuatro se reunieron acá. Bueno, que tomen agua. ¿Qué más van a hacer? Ah, bueno, deberíamos de utilizar esto. Probar en cambiar sabor. Ciruela, maracuyá, sanadu, copete de nieve, dragón de jade, encuentro cósmico. Vamos a probar la ciruela intensa. Todos tienen ya su vaso de agua. Bueno, miren, ya acá Madeline está probando eso. ¡Ay, Dios mío! Pero se está ahogando allí. Mírenla. ¡Ay, Dios, que no le vaya a pasar nada mal! Ya viene Fabio también a unirse. Melissa, falta Sam. Miren a... Él sí es como que es más experto. Bueno, hay fuegos artificiales. Ella se los está perdiendo. Sus amigos sí lo están viendo. A ver. Oh, miren. Oh, qué bonito. Hay fuegos artificiales por todo lado. Oh. Bueno, Sam se está yendo. No sé por qué. Pero bueno. Acá están los fuegos artificiales. Miren. Me encanta. Me encanta. No sé qué se hizo Madeline. Pero, ah, bueno. Fabio tiene como ganas de ir al baño por allí. Pero bueno, a ver, vamos, Madeline. Ah, bueno, Madeline está viendo los fuegos artificiales. ¿Se acabaron? Ah, no, todavía siguen allí. Miren a ella, acá está viéndolos. Oh, miren, por acá está Melissa.
tienen ganas de ir al baño porque no entran. ¿Qué se hicieron los demás? Ya el festival creo que se acabó. Sí, creo que ya se acabó el festival. Así que deberíamos irnos a casa ya. Ella se fue, creo que todos se fueron. Bueno, ya es hora de irnos a casa, ya la función acabó. Mi Dios, nos crecieron los árboles acá, pero muy juntos. Ay, Dios mío, ya se nos murieron como que dos. Ay, no, estamos cuidando este jardín muy, pero muy mal. No puedo creerlo, siempre me va mal con estos jardines. Pero bueno, vamos a tratar de organizarlos y que estén mucho mejor. Vamos a darnos una ducha porque la necesita urgentemente Madeline. Ay, Dios, nos cortaron. Ay, Dios. A ver, no nos alcanza el dinero para pagar las facturas, son 695. Vamos a recoger lo que tengamos acá, vender todo. No nos alcanza para nada. Bueno, resulta que la comida estaba picha, la comida de Snowy, y se vomitó acá. Pobre Snowy. No habíamos visto que se le había dañado la comida. Y pues bueno, la estaba allí comiendo. Se dañó el pan de muerto. Ay, Dios, vamos a llamar a Snowy a que coma. Y nosotros vamos a comer este pastel. Creo que esto no funciona si no hay energía. No funciona y lo necesitamos. Vamos a vender estos carteles. A ver, que no había visto que lo teníamos allí. Ah, bueno, ya tenemos 893 simoleones. ¿Y qué es esto? Rueda del Festival de las Especias. Da vueltas y más vueltas sin cesar. Nadie sabe cuándo va a parar. Vamos a venderlo porque pues esto no lo necesitamos. Acá tenemos las fotografías y ya. Vamos a limpiar este desastre. Vamos a intentar coger más carteles aquí. No sé si podamos vender los pastelitos de ayer. Bueno, ya tenemos acá los carteles y los vamos a vender. A ver, ¿cuánto alcanzamos esta vez? A ver, creo que vamos a alcanzar buen dinero. Vamos, 1400. Ay, creo que vamos a alcanzar buen dinero. Ay, no pensé que íbamos a alcanzar tanto, pero bueno. A ver, 1498 simoleones. Estas tortas creo que se nos dañaron. Ya, se dañaron en mal estado. Ay, no puede ser que se nos hayan dañado las dos tortas. No puede ser, se nos dañaron estas tres cosas. Tenemos que limpiar todo eso. Y voy a ver acá. Ay, Dios, creo que también se dañó. Ay, no puede ser. En mal estado. Ay, se nos dañó todo. Todo se nos dañó. Vamos a pagar las facturas. Creo que nos fue mal. Es que nadie nos compró los pastelitos, esas tortas y esas rosquillas. Y nos fuimos para el festival con ellas en el inventario y se me olvidó meterlas a la nevera. Y se dañaron. Ya era muy tarde y se dañaron. Tenemos de nuevo energía. Vamos entonces a hacer más pastelitos. A ver, hagamos unos pastelitos. Hagamos estos de vainilla. Y bueno, vamos a hacer los tres primeros. Espero que no se me vayan a dañar. Me va a tocar cargar una nevera portátil, aunque no creo que se puedan guardar ahí, pero bueno. Y esto toca botarlo. Esto está excelente, excelente. En mal estado y en mal estado. Miren, acá ya salieron los pastelitos de vainilla. No sé, Snowy, qué es lo que quiere. Y tenemos nuestros últimos pastelitos. Bueno, ya tenemos tres pastelitos. Uy, ya tienen las orejas. ¿Qué pasó, mi niña? Bueno, vamos a guardarlo acá en la nevera. Son las 5 de la tarde, 5:30. No sé si salir a vender. No hay nadie en el parque. Lo estoy pensando. Vamos a intentar. Y si no lo vendemos en la primera venta callejera, pues tendremos que guardarlo porque si no se nos va a dañar. Bueno, ya hemos comenzado acá la venta callejera y ella está como muy ansiosa y esperanzada de que compren sus pastelitos que se ven deliciosos. Miren, tenemos allá aquí de moca y menta, de vainilla y no me acuerdo de qué, de zanahoria. Se ven muy ricos, miren eso. ¿Alguien viene, por favor? Bueno, por acá viene como alguien. ¡Miren a Fabio! ¡Fabio! Estamos perdiendo como que relación romántica, pero muy buena relación de amistad. No quiero pasar a la friendzone. Nos compraron uno por 40 simoleones. Bueno, Dios, llegó el vampiro.
que estaba en el festival de ayer. Dios mío, espero que me compre José Ruiz. ¡Oh! ¡Se fue! ¡Oh! No me compró nada. Otra vez llegó. A ver, ¿me va a comprar o no? Bueno, nos iremos más bien a casa porque ya no vendimos esto. Y bueno, yo voy a dejar el episodio hasta acá. Espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, le puedan dar like y también suscribirse. Apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes. Y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los videos que esté subiendo a mi canal. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en uno próximo. ¡Chao! ¡Susu! Y un saludo especial a Pamela, Tommy, Pandoleu y Cutie Corn, quienes se han unido a la membresía de mi canal. Muchas gracias por el apoyo. Y si quieren unirse para obtener contenido exclusivo, pueden darle clic al botoncito de abajo que dice unirme o en la descripción dejaré el link. Apreciaría muchísimo el apoyo.